Quiero mencionar, señor general, que los testimonios que hemos presentado acá para ilustrar los problemas de corrupción de debate, realmente son de personas que no han querido revelar su identidad por la gravedad de las denuncias que han hecho. Pero es muy importante, y hago responsable al INPEC por la seguridad de estas personas que han dado estos testimonios. Y hago responsable a la Guardia Penitenciaria también por la seguridad de las personas que han dado estos testimonios y lo que pueda pasar con ellas. Sobre todo la madre que presentó el testimonio de su hijo esquizofrénico, que está en la cárcel, condenado a 50 años, tiene problemas de narcodependencia y que no recibe la droga